Muy buena familia. Y pues nada, os traigo un gameplay nuevo, una nueva entrega. Esta vez estamos en Titanfall, en el modo de juego Defensa Fronteriza. ¿Vale? Y estamos en el mapa de Ascenso. Somos cuatro compañeros los que nos toca jugar. Y pues tenemos que defender el monolito este, que ahora mismo no me sale la palabra, pero bueno. Bien escrito nada más que empieza, así que lo vamos a ver ahora en breve. Vamos a coger la carabina o el subfusil. Venga, el subfusil. Y el titán con la ametralladora. Elegimos carta. Tu próximo titán llega con la función de núcleo precargada. Soldado y espectro. Oye, pues este tiene buena pinta. Pillamos esta que los soldados, espectros, autotitanes y torretas me ignoran. No tiene mala pinta. Llevo el cargador ampliado en el subfusil. ¿Veis que son 40 balas? Y lo que tenemos que defender, recolector, que no me salía la palabra. Recolector. Viene la Venga. primera oleada. Se acerca la oleada 1. Parece que esta vez es solo infantería, sin titanes. Vale, infantería, sin titanes. Llevo el Sidewinder, que es la ametralladora para los titanes. Y de secundaria llevo la B3, el revólver. Pero bueno, no me convence mucho. En fin. Ya. Vaya, ha sido más fácil de lo que Vaya. pensábamos. No me Supongo ha que dado, con esperaba la más. explicación no me ha dado tiempo de empezar a jugar. Tienes una torreta lista, instálala y disparará Son enemigos dos que se generación acerquen. 3 y dos generación 2. Vale. Nos queda mucho todavía para que salga el titán. 3 minutos 50, a ver si empezamos a Sé que matar. estáis literalmente sobre restos enemigos, pero llega otra oleada. Resistid. Vale, a ver si empezamos a Oíd, matar. equipo. Parece que van a echar literalmente el resto. Se acerca una gran oleada. Vais a tener mucha compañía. Ahora sí, ¿eh? 56 espectros suicidas. 8 titanes. Vale. Venga, pues empieza el movimiento. Bueno. Dame alguno, hombre. Piloto abatido. Recuerda, tienes una torreta disponible. Colócala ¡Bum, donde bum, bum! Quieras y harás Jejeje. Ah, tengo una torreta. Pues aquí. Eso es. Ahora yo entro, sin pedir permiso ni nada, entramos a lo loco. Piloto aliado recuperado. Vamos para allá. No, quieto. Te hago un quiebro de cuello. Venga. Esto es solo explosivo. Hay que quitarse de en medio que nos dañan. Que sale de aquí, que sale de aquí. No sale nada. Venga, vamos a por esos. Si nos lo dejan, porque la torreta lo mismo los había. La torreta es que está haciendo un trabajazo. Nos metemos por aquí para recibir a estos dos. Uno que explota. Y otro que explota. Escudos bajando. Vamos a volver. Escudos bajando, pero ¿quién le...? ¿No hay nadie pendiente? Estamos todos dispersados, ¿no? Pues no, muy mal. Venga. Vale. Mi titán está listo, pero lo tiramos. Buah, está medio muerto ya. Qué bien lo hemos hecho. Ah, vale, que era un titán mío. Digo, ya va a pasar por encima de mí a un titán enemigo. Eso pasa por no estar pendiente del mapa, ¿eh? Venga, venga, cohetes, cohetes para todos. Los pisamos. Y vamos a por el titán ese que encontramos ahí de frente. Vale. A este, una de cohete. Los cohetes que se los ha llevado todo mi compañero, que no le hace daño. Venga, fuera. Oye, los titanes no me han dado ningún titán. O sea, es como si hubiese hecho asistencia para todos ellos, ¿eh?
titanes mortero en todo el perímetro, equipo. Tendréis que eliminarlos. Yo voy, yo voy. Dejadme a mí los titanes morteros. El escudo del recolector sufre daños. Ocupaos. Venga. Venga, 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 dámelos a mí. Quieto. Otro puño. No te escape, hombre. Los titanes mortero infligen daños. Venga, pues te doy ahí donde más te duele. Se han desplegado en el perímetro. Fuera. Eso. Venga, a por otro titán. Este que está aquí escondidito. Potoma, 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 potoma. Un puño. Y le damos en la zona roja, que es lo que ellos tienen más débil. ¿Este qué pasa? ¿Que no le damos? Ay, mira, había colocado. Potoma. Venga. Seguimos sumando titanes, ¿eh? Un puño. Tío, coloca la barrera y como estés muy cerca es que no te das cuenta, ¿eh? Venga, núcleo. Y lo que, así que lo que vamos a hacer es ir corriendo a por los titanes. Vamos a activarnos el núcleo. Y nos van a durar un asalto. Venga. Núcleos activados, a tope, a tope, a tope. Mira este pobre lo que nos ha durado. Pues nada. Los volvemos a reventar y vamos a por los otros. Sin mesura. Ahí. Otro puño, que siempre viene bien, un puño. Eso es. Vamos a ver el recolector, que parece que está siendo atacado por los chiquitines. Eso. Vale, vale, vale. Bueno, ¿de qué están hechos esta gente, colega? Escudo de recolector recargando, que no lo dañen. Este tío es mío. Piloto abatido, estaré un rato en desventaja numérica. Venga, 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 venga. Disparar atómico hacia recolector. Elimínalo antes de que estalle. Recolector al 50%. Debes impedir que lo sigan dañando. Venga, fuera. Hemos perdido a un piloto. A ver, compañero, ¿podéis venir alguno aquí a echarme una mano? Me sigo miedo yo el marrón solo. Nada, tío, no hay ninguno. Ahora viene el titán número 3, el jugador número 3, pero vamos. Piloto abatido. Pilotos, el recolector está sufriendo muchos daños. Defendedlo. Ya, ya sé que está sufriendo daños, pero... mi problema es que yo solo no puedo. Mira, ascendido al nivel 41. Resistirlo conseguiréis. Mira, por ahí viene otro. Vamos a enchufarle todo lo que tengamos. Es que me está haciendo daño. ¡Buah! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia, de verdad! No, hombre, ya no me quedo sin bala. Bueno, pues yo ya no puedo hacer nada. Es que me he quedado sin bala en el titán. Nueve titanes, ¿eh? Lotos, voy a reactivaros el recolector. Recuerda que tu titán está listo. ¿He gastado todas las cartas? Tienes lista una torreta. Colócala donde quieras y hará el resto. Oye, de las torretas me olvidé. Eso sí es cierto. Pues yo voy a tirar el titán ya. Porque visto lo visto, lo que no sé, sí, la voy a poner aquí. Esta es la última, pero no os lo pondrán nada fácil. Estad preparados allá abajo. Ahí va la torreta. Y mi titán. Es la última oportunidad. Si perdemos, esto se habrá acabado. Vámonos. La última oportunidad, ¿eh? Nos recuerdan. Controla el piloto. Ya han aparecido por aquí, por la parte izquierda. Venga, disparamos los pies. Hemos
completado el reto de salva de misiles, que supongo que es que con los misiles matásemos soldados. Venga, compañero, vamos a echar todo lo que nos queda, de nosotros. Mira, están entrando por aquí, tío. Venga, lo pisamos. Lo pisamos a los dos. Protege el recolector mientras recarga escudo. Vale. Quitamos a ese de en medio. Por aquí parece que se cuela otro. Vamos a cogerlo. Ah, bueno, las torretas se van a encargar de eliminarlo. Nosotros nos quitamos a este de en medio. Por aquí parece que viene otro. Eso es. Recargamos. Y tío. Ah, mira, estaba ahí. Chiquitito. Vale, núcleo de daño. Y queda uno y vuelve a salir otra tirada. Enemigo 176, A ver, nos vamos por aquí. Venga. Me tiro para atrás porque cuando menos te lo espera te pegan un repaso, Vamos a esperar los que tienen que venir por aquí. Míralo. Vamos a por los titanes, venga. Lo que pasa es que me da un poco de mal rollo porque aquí no hay nadie cubriendo. Y si nos vamos ahí todos a por los titanes, no nos quedamos nadie a cubrir. Y a mí eso no me mola un pelo. Venga, nos ponemos el núcleo de daño. Y a este nos lo quitamos de encima así, ya. Venga. Vamos a aprovechar el poquito de núcleo que nos queda. Venga, venga, bien, bien. Vaya, hombre, están muertos. Fuera. ¿Y esos relámpagos a qué vienen? Aquí hay otro titán por ahí, ¿a que sí? O las granadas. ¡Bum! Salva de misiles. Este pobre ya. Piloto aliado recuperado. Venga, se acabó. Vamos a por el otro titán, este que va por aquí. Bueno, aunque este está en las últimas. Venga, vamos a quitarnos de en medio a los chiquitines. Que parece que se está llenando un poco la cosa de chiquitines. Venga, se acabó el problema. Nómada 2. Me han dado el. Pero no sé lo que. Los titanes morteros. Ah, por los titanes morteros. Vámonos. Son 4 titanes morteros. Yo tengo ya mi núcleo cargado. Así que lo vamos a usar nada más que lleguemos a la zona. Y vamos a ver si somos capaces de. El recolector está regular nada más, Venga. Núcleo de daño activado. Venga. Uno fuera. Otro. Venga, vamos a ponerlo en órbita ligero. Eso es. Vemos otro por aquí. Este ya no va a infligir más daño. Fuera. Venga, compañero, me he cargado la mitad de los titanes. Tenéis que pillar ustedes ahora el. Mira, más titanes hay aquí. Jaja, no te lo esperaba, Voy a tirar con los dos. Venga, núcleo de daño disponible. Tiramos del núcleo de daño. Eso.
Ahora vamos a por ese. No, no, no. Los escudos del recolector no. Venga, tío, yo no puedo matar más titanes, lo digo en serio. Vamos al recolector. El recolector está en apuros. Protegedlo o se cancelará la misión. Tío, pero ¿de verdad qué estáis haciendo, coño? Venga. Eso es. Fuera. Bueno, no tengo bala. No tengo bala, nada más que me quedan las armas de misiles. Y no me va a dejar tirarla. Vámonos, vámonos, vámonos. No sé cómo lo veis ustedes, pero yo no puedo hacer más. No logramos el recolector. Y mira, tío, he matado 20 titanes. Es que los he doblado a los 3. Y no he muerto ninguna vez, ¿eh? En fin. 28.000 puntos. Que eso nos hace pasar del nivel 40 al 41 y casi pasar al nivel 41. Son 55 niveles, ¿vale? Cada generación. Mi mejor puntuación, 419. Nos dan el super puñetazo como kit de titán. Los retos principales. Y el resumen de la misión es ese. Oleadas completadas, 100 de 100. Enemigos eliminados, 269 de 386. Recolectar 0%, intentos usados 1. La partida ha durado 15 minutos. En fin. Mira, vamos a ver. Cartas, límite de mazo excedido. Y es porque si veis arriba tenemos 53 de 52. En la generación 1, o sea, en el primer prestigio, o antes de prestigiar, tenemos 48. Cuando hacemos prestigio una vez, nos meten en 52. Y creo que cada vez que avanzamos de generación o de prestigio, nos aumentan el mazo de cartas, ¿vale? A lo mejor a 54, 56. Como tenemos que eliminar una, o sea, tenemos que vender una. Esta de Eres un espectro, bueno, podemos venderla porque no hace gran cosa. Aquí tenemos potenciadores de diferentes armas. Esta dice que el piloto se mueve más rápido, reemplaza tu función táctica de piloto por un estimulante de mayor duración. Este de que te ignoran está bastante bien. Eres un espectro, venga, vendemos esta. Y nos vamos a equipar con esta otra. Cada carta, o sea, normalmente se venden por 100. Pero las que son más buenas se venden, por ejemplo, esta se vende por 400, la del espectro. Esta se vende por 100, por 100, por 100. Mira, por 400 esta, que dice vista completa del minimapa. Entonces, las cartas son potenciadores, ¿vale? Y ahora diréis, ¿y para qué sirve lo que hay a la derecha? Que son como puntos o como dinero, ¿no? Que yo tengo 114.000. Bueno, pues eso nos venimos al mercado negro. Y tenemos pack de cartas. Que es un pack estándar, un pack de función táctica, de armas explosivas, en fin. Cada una tiene un precio, como veis, un precio elevado. Y a mí me aparece en rojo porque, como sabéis de antes, tengo el mazo de cartas a tope. Entonces no podría comprar más cartas. Decoración del titán. Pues nada, las pegatinas que llevan los titanes, que la conseguís haciendo retos, pues aquí las hay que son un poco como especiales, ¿no?
Y nada, pues la podéis comprar si queréis decorarlo. Tampoco se ven mucho, así que bueno, eso es una cosa que a cuestión de cada uno. Las ofertas diarias sí que están bien. Porque os trae, mira, por ejemplo, esta carta de ojivas emparejada. Son más rápidas, con salvas extra. Pero hay una que es de puntos doble. El único problema, como ya sabéis, es que cada vez que te matan, se va la carta. Pero bueno, esto te potencia la mag, que es como un lanzagranada contra los titanes. Camuflaje activo, que bueno, dura más tiempo el camuflaje activo, ¿vale? 40 segundos menos de construcción o carga de función del núcleo de titán. En fin, también las podéis comprar. Estas sí que son muy baratitas, ¿vale? Esta, si la necesitáis. Voces del titán, pues bueno. Alemán, ahora inglés. Español. Peligro, está en desventaja 2 contra 1. ¿Vale? En fin, las que os interesen. Núcleo Danny online. Online. Piloto enemigo eliminado. ¿Vale? Podéis comprar el pack de bosses si os interesa. Y certificaciones falsificadas. Que bueno, esto ya sí es una pasada porque se va a 100.000. Y dice que te permite elegir cualquier reto incompleto y superarlo de forma instantánea. Una vez adquirida, úsala en el menú de retos. No recibirás los créditos, XP y cartas de recompensa que corresponderían a ese reto. En fin. Y los retos pues son estos. ¿Vale? Yo tengo este aquí que elimina 25 enemigos con cañón de 40 milímetros. Cañón de 40 milímetros es el titán, una de las armas que lleva el titán. ¿Vale? Pero yo podría coger realmente este, que es el que más uso. Y nos dan 10.000 XP. Dice, elimina 200 enemigos con... Pues podríamos quizá seguir esa. O esta. Dice, elimina 15 pilotos con X16. Venga, vamos a seguir. Seguir esta. Esta, vamos a seguir esta. Ah, vale, podemos seguir varias, ¿no? Misil cuádruple, Raygun de plasma, electrocañón y triple amenaza. Triple amenaza. No, la triple amenaza es la que... Es un arma de titán que tira como tres granadas. Pero a mí no termina de... Tiempo. Juega Titanfall 10 horas. Como veis, llevo 6 horas. 6 horas no es tanto en un modo online, ¿eh? Como muchos de vosotros sabréis. Juega en un titán 5 horas. Pues nada, hay que estar dentro de un titán. Y esto es... Pasa una hora colgado de muros. Eso ya os lo enseñé en una partida anterior, que se puede colgar un muro. Pero bueno, pasa una hora colgado a un muro... Oye. Bastante, ¿eh? Gana 30 rondas. 77-80, ¿qué es? Pide un despliegue de titán. Ah, un despliegue de titán. La vamos a seguir también. Porque despliegue de titán... Se hace relativamente rápido. Aborda un titán enemigo. En fin, como veis, es un poco rollo Call of Duty. O sea, quiero decir, que tiene también por las mismas cosas que podría tener un Call of Duty, ¿no? A la hora de retos y todo ese tipo de cosas. Y a la hora de partidas, os enseño un poquito, ¿ves? Tenéis desgaste fronterizo. O sea, perdón, defensa fronteriza. Que viene con un asterisco porque dice que es un modo de juego destacado disponible por tiempo limitado. Por eso yo ahora estoy jugándolo, ¿vale? Dejaste, que bueno, pues el típico duelo por equipo. La campaña, que no deja de ser igual que un dominio, que un desgaste. Pero tiene pequeñas introducciones y algunos vídeos, pero bueno, ya os digo que prácticamente igual. Dominio de Fortine, sería un dominio. Captura la bandera. Pues captura la bandera, pues eso, como tomar la bandera. Y último titán en pie es que no jugáis con jugadores y pedís el titán, sino que todos empezáis con un titán y no puedes desaparecer porque pierdes, ¿vale? Señalado por la muerte es que se marca un jugador cada equipo para su eliminación, elimina al blanco enemigo y protege al tuyo. Pues nada. Así que bueno, quizás no hay muchos modos de juego. A mí lo que más pena me da es que hay poquita gente jugando. También os digo que hoy es por la mañana. Y bueno, por la mañana siempre hay menos gente jugando, ¿no? Pero sí que es verdad que
Dominio se llena mucho más, ¿eh? Dominio pone aquí 89 personas, pero esto ya os digo que se llena mucho más. Se ponen 400, 800, muy fácil, muy fácil. El desgaste, por ejemplo, pues ya tiene 400. Y la defensa fronteriza lleva 200, que este fin de semana estaba en 1000 y pico. O sea que, de momento, no sé. Es un juego que cada vez va bajando más de precio. Es un juego que a ver cuando salga el Call of Duty, el nuevo, y se compare un poco, vais a ver que las comparaciones, aunque muchas veces son odiosas, pero odiosas pero reales, ¿eh? Porque bueno, es muy parecido a este. Y yo no lo he probado, pero por los gameplays que he visto y tal, y bueno, los que veáis estos gameplays ya podréis verlos, que son muy, muy, muy parecidos. Así que, en fin, ya cada uno que vea, ¿no? Si le trae cuenta el Call of Duty nuevo y desembolsa lo que cuesta, o comprar este juego que es mucho más barato. Y si te pones de acuerdo con los amigos, pues el tema de los titanes, de pedir los titanes y tal, mola mucho. En fin, ya como cada uno vea, ¿eh? Así que nada, hasta la próxima.